13. El cuarto planeta era el del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. «Buenos días», le dijo este. «Su cigarrillo está apagado». 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. «Buenos días». 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. «No tengo tiempo para volver a encenderlo». 26 y 5, 31. «Uf, da un total, pues, de 501.622.731». «¿500 millones de qué?». «¿Eh? ¿Está siempre allí?». «501 millones de... ya no sé. Tengo tanto trabajo». «Yo soy serio. No me divierto con tonterías». 2 y 5, 7. «¿500 millones de qué?», repitió el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. «En los 54 años que habito este planeta, solo he sido molestado 3 veces. La primera fue hace 22 años por un abejorro que cayó Dios sabe dónde. Produjo un ruido espantoso y cometí 4 errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para moverme. Yo soy serio. La tercera vez, hela aquí». Decía, pues, 501 millones. «¿Millones de qué?». El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. «Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo». «¿Moscas?». «Pero no, cositas que brillan». «¿Abejas?». «Pero no, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes, pero yo soy serio. No tengo tiempo para desvariar». «Ah, estrellas». «Eso es, estrellas». «¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas?». 501.622.731. Yo soy serio. Soy preciso». «¿Y qué haces con esas estrellas?». «¿Qué hago?». «Sí». «Nada. Las poseo». «¿Posees las estrellas?». «Sí». «Pero he visto un rey que...». «Los reyes no poseen, reinan. Es muy diferente». «¿Y para qué te sirve poseer las estrellas?». «Me sirve para ser rico». «¿Y para qué te sirve ser rico?». «Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra». Este, se dijo a sí mismo el principito, razona un poco como el ebrio. Sin embargo, siguió preguntando, «¿Cómo se pueden poseer las estrellas?». «¿De quién son?», replicó Osco, el hombre de negocios. «No sé, de nadie». «Entonces, son mías, pues yo soy el primero en haberlo pensado». «¿Es suficiente?». «Seguramente. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas». «Es verdad», dijo el principito. «¿Y qué haces tú con las estrellas?». «Las administro. Las cuento y las recuento», dijo el hombre de negocios. «Es difícil, pero soy un hombre serio». El principito todavía no estaba satisfecho. «Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú, no puedes cortar las estrellas». «No, pero puedo depositarlas en el banco». «¿Qué quiere decir eso?». «Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito, bajo llave, en un cajón». «¿Es todo?». «Es suficiente». «Es divertido», pensó el principito. «Es bastante poético, pero no es muy serio». El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. «Yo», dijo aún,
Poseo una flor que riego todos los días. Paseo tres volcanes que desollino todas las semanas. Pues desollino también el que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta y el principito se fue. Decididamente las personas grandes son enteramente extraordinarias, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje.